Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. I si ens acompanyen cada dia ja sabran que el divendres vam encetar una sèrie d'entrevistes relacionades amb els Premis FAE. Se recorden que aquesta gala que atrau a tot el teixit empresarial de la nostra comarca i reconeix algunes de les empreses tindrà lloc demà dimarts i ho podran seguir en directe així en Telesafor a partir de les 7:30. Però avui és el moment de conèixer a dues empreses d'entre les premiades en aquesta edició dels Premis FAE. Primer, anem a conèixer el Premi a la Trajectòria Empresarial que ha recaigut en l'empresa Grupo Safor 2002. I després, la nostra companya Begoña del Prado també ha parlat amb l'empresa que rep el Premi Empresa Emprenedora que ha recaigut en Minuesa Coaching amb PNL Gandhi. Així és que coneixem a més premiats en els Premis FAE. El grupo Safor 2002 ha sido premiado por la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor por su trayectoria empresarial y vamos a hablar con Jorge Anduch, que es CEO del grupo Gandía 2002. Enhorabuena por ese premio de FAES. Muchas gracias. Bueno, trayectoria empresarial sin duda bien merecida porque esta empresa se creó en el año 1929, una empresa familiar que llega ya a su tercera generación. Sí, 90 años, tres generaciones. No es fácil, de hecho las estadísticas dicen que un 8%, ¿no?, llega a la tercera generación de empresas y muy satisfechos. ¿Qué ha pasado en estos 90 años? ¿De qué forma evoluciona una empresa para poder adaptarse a los tiempos? Claro. Pues imagina, de todo, porque desde 1929 ha pasado de todo y hemos sabido estar pues superando las circunstancias que han ocurrido durante este tiempo, crisis, incluso una guerra, ¿no? La empresa ha sabido evolucionar. En su primera generación se creó, en la segunda se consolidó y en la tercera pues se ha creado una estructura pues muy adaptada a la situación real tan complicada, ¿no?, los últimos años, y tan necesaria de innovar y de dar un paso más que el resto de empresas para poder estar ahí siendo líderes en la comarca de la Safor y en la Marina, como somos. Sí, ahora andaremos porque efectivamente Grupo Safor 2002 es un grupo de empresas que aúna grúa, neumático y recambio, un sector, el del automóvil, que encima ahora con el tema de si son híbridos o eléctricos, en función de lo que determine el gobierno, que aún no se ha pronunciado al respecto, ¿les está afectando a ustedes esto? Bueno, nos está afectando no tanto, porque nosotros es el recambio, que es para vehículo no nuevo. Entonces, claro, el porcentaje de vehículos de este tipo es muy pequeño aún, pero la evolución es exponencial, ¿no? Va creciéndose y el mercado va ahí. Entonces nos tenemos que adaptar. Nosotros, sobre todo, a nuestros clientes de talleres, lo que intentamos darle un servicio muy completo de lo que es asesoramiento técnico, formación. Entonces, claro, que ellos se vean ayudados por nosotros a estar ahí, ¿no?, en las cosas que van surgiendo en el mercado tan complicado como se está convirtiendo. Tienen gran presencia en la ciudad de Gandía, en la comarca de la Safor, pero también lo ha avanzado usted en la Marina, en Ondara en concreto. Sí, tenemos almacén aquí en Gandía, en Ondara, en el caso de Recambios Gandía. En el caso de neumáticos tenemos un taller de vehículo ligero en Benidorm, un taller nuevo que abrimos hace poco aquí en el Polígono Nieto para vehículo ligero exclusivamente, y el taller de siempre, el Polígono Nieto, para vehículo industrial, agrícola y el resto del mundo del neumático. Precisamente ese local que han abierto recientemente va a tener fecha de inauguración también en muy pocos días. Sí, el próximo 25 lo inauguraremos oficialmente, aunque lleva ya abierto desde final de agosto, pero sí que haremos como algo especial. ¿Qué supone para una empresa como Grupo Gandía 2002 este reconocimiento de FAES? El reconocimiento es una satisfacción para todo el mundo, ¿no? Toda la gente que trabaja aquí, que ha trabajado, no solo los socios, que por supuesto, los que han trabajado, los clientes, proveedores, las entidades financieras, todas las colaboradores, todo lo que han hecho que funcione esta empresa, el premio es de todos, porque claro, tanto tiempo durante mucho tiempo, claro, y por todo el proceso que han pasado y también las diferentes personas, no solamente los socios fundadores o los socios que están en la actualidad, sino también los trabajadores, porque hay que decir que Grupo Safor 2002 cuenta en la actualidad con un equipo formado por 64 personas. Se dice muy pronto, sí, pero es un gran equipo. Sí, un gran equipo, mucha gente, muy comprometida.
Y yo lo digo, ¿no? El mejor premio es la motivación y el compromiso que tienen día a día nuestro equipo humano, ¿no? Eso realmente sí que es un premio, ¿no? Que se gana día a día. Este equipo humano, una de las virtudes de las empresas que siguen evolucionando es precisamente la innovación, esa adaptación, como decíamos, a los nuevos tiempos. La innovación también es una de las apuestas del Grupo Safor 2002. Sí, en las tres actividades que desarrollamos. Efectivamente, pues en grúas es una maquinaria, cada vez se va incorporando más tecnología. También en neumáticos, por ejemplo, en el taller nuevo hemos incorporado un equipo de alineación y diagnosis muy, muy puntero. Y después en lo que es recambios también apostamos la innovación más en el sentido de la información y el asesoramiento técnico. Tiene una plataforma de datos, tanto de referencias como de ayuda técnica, de tiempos de reparación, un soporte telefónico, asistencia técnica para apoyo a lo que es la acción de la reparación. Entonces, en ese sentido sí que nos preocupamos mucho de estar siempre haciendo cosas nuevas, estando al día, innovando. Precisamente con la celebración de esta gala anual de FAES se aprovecha por parte de las diferentes asociaciones para hacer demandas a las administraciones, tanto locales como la administración autonómica o estatal. No sé si a nivel de su empresa, de este sector, tienen alguna reclamación bien a las administraciones o una reclamación a la sociedad. Bueno, hay un hecho puntual ahora que está muy en boga, ¿no? Que es el tema del corredor de Mediterráneo y cómo va a quedar la comarca, ¿no? Fuera un poco de si no se hacen las actuaciones que toquen, ¿no? Puede ser que quedemos un poco fuera de eso, porque siempre hemos quedado un poco al margen de lo que es la comunicación por carretera y por tren. Entonces esto sí que convendría ahí pues estar muy, muy atentos y trabajar mucho para que no quedarnos descolgados en eso. Imagino que las conexiones con la AP7 también, que es de forma inminente, a partir del 1 de enero va a estar libre de peaje. Claro, es importantísimo, claro. Bueno, la cifra de negocio, si hablamos del Grupo Safor 2002, se cifraba el año pasado en 7,3 millones de euros, nada mal. Sí, bueno, cuesta mucho, hay mucha competencia en todos los sectores. El crecimiento ya, al ser una empresa madura, tiene que ir buscándose, ¿no?, por otros puntos, ¿no? Entonces, un poco la estrategia tiene que ir por ahí, crecer. Hay muchas empresas que crecen también a través de Internet, de la venta online. ¿Lo hace también su empresa o considera que no es el punto porque el cliente a quien está destinado necesita una atención más personalizada? Sí, en nuestro sector el tema es más personal, entonces Internet sí que es un apoyo técnico de información, pero lo que es la venta por Internet tiene una característica, unas plataformas diferentes a lo que es el negocio nuestro, que es mucho más directo, más personal. Es un servicio directo al cliente. 90 años a sus espaldas nos hace preguntarnos hacia dónde se encamina Grupo Safor 2002. ¿Cuáles son los objetivos más inminentes, si es que los tienen? Porque acaban de abrir ahora un nuevo espacio, ya nos ha comentado que van a inaugurar el próximo día 25, pero ¿hay algún otro objetivo más, quizá a largo plazo? Bueno, el objetivo es seguir siendo empresas referentes en cada uno de los sectores en los que están y aprovechar, digamos, la situación y adaptarse al mercado actualmente que se está focalizando mucho en lo que es la gestión de datos, el Big Data, o lo que es la digitalización y después lo que es trabajar bien lo que es la logística. Esto yo creo que son las dos patas hacia donde se está desarrollando un poco lo que son los mercados. ¿Habrá cuarta generación? Sí, sí, seguro que sí. Sí. Y quinta. Pues enhorabuena de nuevo, Jorge Anduch, CEO de Grupo Safor 2002. Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Minuesa Coaching ha recibido el premio Empresario Emprendedor por FAES. Van a recibir el galardón en la gala que tendrá lugar el próximo martes día 22. Enhorabuena, te estoy con Sergio y con Amada Martínez Minuesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y enhorabuena sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos encantados de esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias. ¿Qué supone un reconocimiento a una empresa que se fundó hace 5 años escasamente?
Pues el reconocimiento es lo que decimos, Amadeo, es un reconocimiento a las personas y empresarios que han pasado por aquí. Es un reconocimiento que el trabajo en el cual les hemos apoyado, pues se ve reconocido en ellos más que en nosotros, porque nosotros desde el coaching somos personas que acompañamos. Entonces, si tenemos este reconocimiento es que a ellos les ha ido bien. Y ese es el mejor reconocimiento que podemos tener. Sergio y Amada, los dos vienen del mundo del comercial. Uh-huh. ¿Cómo, de repente, dos hermanos que se dedican a este sector un día deciden abrir Minuesa Coaching? ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Cómo se produce ese paso? ¿Y qué es Minuesa Coaching? Bueno, ese paso se produce muy poco a poco, ¿eh? O sea, yo hace muchos años era directora comercial en una multinacional y siempre tenía inquietudes, iba buscando cosas y encontré la PNL. Te estoy hablando hace muchos años, me encantó y empecé a estudiar, pero sí que es verdad que al principio, pues bueno, tienes un puesto de trabajo, tienes una vida más o menos, hasta que, bueno, empiezo a estar no conforme con lo que tengo y decido dar el paso. Y entre medias, bueno, había arrastrado a mi hermano Sergio, porque fue arrastrado a que acudiera a un curso de PNL y le encantó. Entonces, pues bueno, ya sí que es verdad que empezamos a pensar el día de mañana, pero era como que nunca llegaba el día de mañana. Y ya hace 5 años que, bueno, dejamos los trabajos hace más tiempo, y hace 5 que montamos el centro. Y al principio, bueno, no fue fácil, al principio, porque hace más de 5 años contarle a alguien quién era PNL, pues no era tan fácil, pero bueno, hemos estado ahí haciendo muchas cosas, y aquí estamos. Entonces, trabajan ustedes con el sector comercial, pero también ahora desde otro punto de vista, es decir, dirigen un poco y acompañan a las empresas. ¿Cómo lo hacen? A ver, la experiencia que hemos tenido nos ha ayudado mucho para entender, pues, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que tiene un departamento comercial. Lo que hemos añadido es este conocimiento que tenemos de la PNL y del coaching, aplicarlo, entender qué estrategias son las más correctas o más favorables para poder vender de una forma mucho más eficaz y eficiente, adaptarte al cliente, saber cómo es el cliente para poderle dar el producto de la forma que quiere. Entonces, esa es la gran diferencia. Según el currículum que nos pasa FAES, la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, dicen que gracias a Minuesa Coaching las empresas pueden vender más. ¿Cómo es esto? Bueno, la PNL es la excelencia en comunicación, entonces si tú te comunicas mejor, obviamente puedes vender más. Y aparte hay muchas técnicas en PNL que se aplican para llegar al cliente, que no te garantiza la venta, pero sí que te garantiza una mejor relación, una mejor comunicación, entonces la venta es más fácil. Y muchas veces nos encontramos que la empresa tiene un buen producto, sin embargo no sabe cómo explicarlo. Y claro, trabajar al comercial para darle recursos, darle habilidades que pueda vender ese producto de una forma mejor, se nota, al final vendes más. Estamos hablando de PNL. Hay ciertas personas que sí que sabrán qué es, pero hay otras que no. ¿Qué es exactamente el PNL? Bueno, es programación neurolingüística. Es un conjunto de técnicas y estrategias que te ayudan a progresar en cualquier ámbito de tu vida. Porque si tú estás mejor, obviamente, es mejor para el trabajo, mejor para tu vida, para todo. Enfocado absolutamente en tus objetivos, no los que quieren los demás. Porque quizá la psicología no aprueba el PNL de una forma, digamos, fehaciente. Yo soy psicólogo. Yo soy psicólogo. A ver, hay una idea ahora de que ha salido que la PNL no es una pseudociencia. Sí, es una pseudociencia porque no es una ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos desde la subjetividad de las personas. Cuando una cosa está bien o está mal, ¿vale? Eso no es una ciencia, eso es subjetividad. La ciencia dice que 1 + 1 es siempre 2. Aquí en PNL, ¿verde es bonito o es feo? Cada uno es la subjetividad, entonces la PNL trabaja de la subjetividad, pero de uno mismo, ¿vale? Entonces desde la PNL trabajamos qué es bueno para mí, qué está bien para mí, aprender desde mí. Y luego, pues claro, enfocado a mis objetivos, como ha dicho muy bien Amada, no los objetivos que te impone la sociedad o que te han dicho o que te has creído que son los correctos. Entonces, claro, la PNL te ayuda a trabajar tu subjetividad, a cambiarla para estar, como está diciendo Amada, mucho mejor contigo, con tus sensaciones y poder disfrutar de tu vida. Y tengo que decirte que nosotros tenemos psicólogos que han venido a PNL, pero no uno ni dos, bastantes. O sea, que quiero decir que hay gente que dirá que sí, hay gente que dirá que no.
muchísimos psicólogos están formándose en PNL porque te da herramientas, ¿eh? Lo cierto es que está ayudando a las empresas, como decían, y prueba de ello era pues la cantidad de empresarios de la comarca que estaban asistiendo a estos cursos, a Minuesa Coaching, y que se adaptan, digamos, a la nueva realidad del mercado. ¿Cuál es esa nueva realidad? ¿Qué es lo que demanda de las empresas el mercado actualmente? Bueno, la realidad es el cambio, adaptarte al nuevo cambio en todo, en la forma de vender, en la forma de comunicarse. A ver, una persona hoy en día que está en el mercado de ventas tiene que estar muy, muy preparado, porque hay mucha competencia, entonces la importancia es la persona. Si la persona está más fuerte, si la persona sabe comunicarse mejor, si es más flexible, obviamente eso cambia, cambia muchísimo, ¿eh? Y es que el comercial o la empresa debe de adaptarse al cliente final, no es solo un cliente final, hay una gran diversidad. Si solo te sabes comunicar o llegas solo a un tipo de personas, el otro lo estás perdiendo. Entonces, el abrir la posibilidad de que hay distintas personas, que hay distintas estrategias para ver el mismo producto, claro, te abre un nuevo abanico de posibilidades. Vamos por ahí en ese sentido. Ellos también lo tienen claro porque, de hecho, Minuesa Coaching ha colaborado con La Lanzadera, aquí en Gandía, de empresarios, y también os habéis sido formadores de AES, de la Asociación de Empresarios de la SAFOR. Sí, hemos estado año y medio colaborando con ellos para los empresarios de la SAFOR. Esos fueron los momentos que empezábamos, o sea que gracias a ese tipo de cosas, bueno, pues hoy en día estamos donde estamos, pero es que hemos hecho muchas, muchas cosas. Es que tenemos que ser ejemplo de lo que predicamos. Si tú quieres llegar, tienes que hacer muchas cosas, no solo pensar en hacer, hay que hacerlas, ¿vale? El coaching es acción y nosotros pues nos hemos movido mucho, siempre en nuestra línea de ayudar, de colaborar, pues desempleados, pues desempleados, empresarios, pero no tienen por qué ser solo eso, también puede ser amas de casa, trabajadores. Hemos hecho para jubilados, para jubilados, hemos aquí para la Asociación de Jubilados, o sea, colaboramos y ayudamos en muchos ámbitos, porque al final el objetivo es que tú te encuentres mejor. Y dentro de ese encontrarse mejor está también el hecho de, recuerdo un programa, Amada, en el que vinisteis y alentabais sobre todo a la población a que hiciera lo que les hiciera feliz. Es decir, si eso significa dejar su trabajo, esto es muy fácil de decir, pero tiene su riesgo para aquellas personas que tengan dudas. No, a ver, no estamos diciendo en ningún momento que nadie deje su trabajo. Yo puedo decir que yo dejé mi trabajo, Sergio también. No he dicho en ningún momento que hubiera sido fácil, sin embargo, bueno, pues después de 4 años o 5 años que me den un premio a la empresa emprendedora, quiero decir, algo hemos hecho bien, pero que la persona tiene que buscar su felicidad, por supuesto, pero tiene que ser su felicidad alineada a sus valores, que sea coherente y, por supuesto, evaluando su realidad. Aquí no es de me dejo mi trabajo y ya está, no, vamos a evaluar mi realidad y si es el momento adecuado. Y si no es el momento adecuado, se buscará el momento. O sea, nos dedicamos a eso, a enfocarnos con gente que quiera lo que quiera realmente él. Pero claro, hay que evaluar también que sea el momento adecuado. Y muchas veces no es abandonar el trabajo, es abandonar el rol que tienes en tu trabajo, ¿vale? Porque puedes mantenerte en tu puesto de trabajo cambiando tu rol y volviendo a ser feliz en tu propio trabajo. El encontrar eso es lo que te puede cambiar. Yo era comercial, director comercial en una multinacional. No era feliz porque ese rol no me gustaba. Vale, entonces yo abandono eso, pero sin embargo sí que tengo compañeros que han cambiado el rol dentro de la empresa y son felices haciendo, porque han cambiado sus objetivos. Al cambiar el objetivo y sacar nuevos recursos, nuevas habilidades dentro del mismo puesto de trabajo, han hecho que en ese trabajo donde antes estaban quemados, ahora son felices y no han abandonado el trabajo. No decimos a la población abandonar el trabajo si no sois felices. No, estamos diciendo lo de buscar la felicidad dentro de tu ámbito. Todos tenemos hipoteca y bueno, esas son las cosas que te han frenado, que te han hecho que no sea cuando yo quería. Bueno, pues si yo hubiera podido elegir hace muchos, muchos años, pero había una hipoteca, entonces no puede ser cuando tú quieres. Tienes que buscar el momento que las cosas, bueno, puedan ser. Ahora, esas barreras hay muchas veces que no son reales y eso es lo que trabajamos. ¿Vale? Porque me da miedo, es normal tener miedo. En este mundo tener miedo es algo bueno, natural, si no seríamos unos alocados. ¿Vale? Entonces, ahora hay ciertos miedos que sobrepasan el límite, que te frenan a no llegar a conseguir tus nuevos objetivos. Entonces, eso se trabaja, descubrir los tuyos, no que te digan desde fuera, tú tienes, no, eso no, es descubrir cuál es mi límite y si es real o no es real. Esa es la gran diferencia. Pues todo eso se trabaja desde estas nuevas instalaciones de Minuesa Coaching en la calle Plus Ultra. La calle Plus Ultra número 4, este bajo. Estamos encantados, este nuevo local. Estaremos encantados de enseñároslo a todos, que es enorme y precioso. Bueno, pues enhorabuena por ese premio de FAES, empresario emprendedor. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Doncs bé, ja coneixem dos premis més i demà, dimarts, ja en la prèvia, en la recta final d'aquests premis FAES, coneixerem a l'empresa premiada que ens queda, que ha rebut el premi a l'empresa socialment compromesa, i completarem el magazín de demà pues amb una xarra que m'han tingut també la nostra companya amb el president de la Federació d'Associacions Empresaris de la Safor, Miguel Todolí. Però això serà demà, a la mateixa hora, així, entre la Safor.